Hola seguidores del gaming, como sabrán he estado subiendo los mejores easter eggs y curiosidades que he encontrado en Red Dead Redemption 2, pero algunos de estos misterios son muy pequeños como para dedicarles un video, pero ahora que he logrado recaudar bastantes, he decidido hacer un video con 5 misterios y mi opinión al respecto. En estos videos van a notar que ya tengo bastante tiempo planeando esto porque incluso sale todavía Arthur Morgan con mi caballo Hitomi que descansa en paz, así que sin darle más vueltas, comenzamos. Número 5. El cocodrilo y el ladrón. Esta curiosa escena la podemos encontrar cerca del pueblo Pleasants, pueblo al que ya le dediqué un video completo. Justo por debajo de este puente encontraremos a un hombre y a un cocodrilo muertos. Al parecer estos tuvieron una pelea, y el escondite de este hombre para sus tesoros, que posiblemente provenían de robos, era debajo de este puente hasta que se llevó una sorpresa que terminó bastante mal. Número 4. El tren fantasma. Este evento fue uno de los primeros en ser encontrados por los jugadores y también uno de los más virales, y es que es muy cerca de donde se pone el tercer campamento en la campaña, justamente en el letrero que te da la bienvenida a Limoyne. Aquí podremos encontrar un tren fantasma entre las 2 y las 4 de la mañana. Sin embargo, algo que muchos no mencionan es que este es un evento único que no se repetirá en la misma partida al menos que regreses con John. O sea que si pasaste alguna vez por aquí y no estabas viendo hacia las vías, no volverá a aparecer y no podrás verlo. Definitivamente este es uno de los mejores misterios del juego por su extraña apariencia, pero debes tener cuidado de estar al pendiente. Número 3. Asalto a carroza. En el condado de New Austin podemos encontrar una carroza con un hombre colgado y un ataúd. Este hombre puede ser tumbado y curiosamente te dará deshonor, y no podrás saquearlo. Esta escena es un tanto inexplicable ya que parece un asalto debido a que los caballos de la carroza están muertos. Tal vez alguien robó el cuerpo para experimentación u otros fines macabros, o el que venía manejando era parte de un circo, o no sé, realmente es complicado entenderlo. Solo vean la escena. Número 2. El jesuita. Cerca del borde con México en el condado de New Austin podemos encontrar sobre una montaña a una persona identificada como un jesuita. Esta religión es bien conocida por su liberalismo a pesar de ser católicos. Fueron los primeros en llegar a América y este cuerpo ya bastante degradado puede ser registrado. Nos dará una carta donde se explica cómo quisieron convertir a las personas de dicha región, pero fueron expulsados. Al parecer, el liberalismo no funciona en las tierras de bandidos. Este hombre seguramente murió en el exilio. Número 1. Advertencias. Muy cerca de la famosa granja de cerdos, granja donde nos encontrábamos a los encantadores hermanos caníbales e incestuosos, jamás pensé que esas dos palabras se pudieran usar juntas en una oración, pero muy cerca de aquí nos encontraremos a un mexicano que nos hablará y nos advertirá respecto a este lugar. La escena es un tanto larga y no les digo más, tienen que verla. Hey, mister. The fire's warm. You're welcome to share it with me. You're very kind. You trust me then? Guess so. Sometimes we must trust each other, even when we don't know each other. Or else we walk this life alone. For all I know, you're a thief and a killer, but I rely on my instincts to tell me otherwise. Yes, I see in your eyes that you're not a bad man. Like I was riding through the heartlands the other day, and cut through someone's land. It looked like an old pig farm. When a couple called me over from the house. Very nice man and woman. Very friendly. You would think this is fine, Kano. And they keep saying that a traveler like me deserves some rest and refreshment, inviting me to stay for dinner. And I was tired and I was hungry, but mi corazonada, the feeling in my gut said no. I don't know why, but I trusted it. Then the very next day, a man warns me to stay away from that place. So I live by my instincts.
I'm also real fast with a gun, which helps me when the instincts fail me. Well, I've sat long enough. You rest here as long as you need. La verdad fue un gran detalle que estos dos eventos se conectaran porque te advierten desde una vez que esos hermanos no son de confiar. Estas serían 5 curiosidades, easter eggs o eventos aleatorios. Tengo algunos otros guardados, así que estén al pendiente del canal para más información. No olviden dejar sus comentarios, su F por Arthur Morgan y nos vemos en la próxima.